Un gran poder conlleva a una gran irresponsabilidad. Frase que describe muy bien a este personaje. Pero en realidad sabemos de dónde viene esta fascinación que ha crecido por Deadpool y cuál es su origen. Su primera aparición fue en febrero en 1991, en Los Nuevos Mutantes número 98, de la mano de Rod Liefeld y Fabián Siesa. Una de las cosas curiosas sobre su origen son sus múltiples similitudes que tiene con un personaje de DC Comics, Deathstroke, donde sus trajes y nombres son muy similares. Wade Wilson es Deadpool y Slade Wilson es Deathstroke. Este dato no es una casualidad y sus creadores nunca han negado estas similitudes. Fabián Siesa, guionista del antihéroe, para darle un toque particular al personaje, trata de imprimirle un poco el estilo del hombre araña, de decir chistes cada vez que tenga oportunidad, solo que de una manera de humor más negro y de forma más incómoda. Este toque de un ser irónico y burlesco, junto con historias más sangrientas y eróticas, y la manera de romper la cuarta pared para interactuar con sus lectores, han dado a Deadpool un estilo muy particular, que ha cautivado a sus seguidores y lo han hecho que lo odies o lo ames. Con él no hay medias tintas. Su historia de origen es de un chico maltratado que vive cosas traumáticas de violencia. Escapa de su familia para viajar por todo el país, cambiando constantemente de identidad para salir de problemas. Sin más alternativas, el chico decide ser un mercenario. Esto lo hace entrenarse en diferentes disciplinas y armas. Presenta su servicio como sicario, donde según él, sus víctimas son personas que se merecen la muerte. Su constante cambio de identidad le han servido para escaparse de sus fracasos como sicario, haciéndolo que se someta a varias cirugías plásticas. Al ser diagnosticado con cáncer, Wilson decide presentarse como voluntario al proyecto Weapon X, lo cual consiste en trasladarle genes mutantes que le ayudarían a curar su enfermedad, dándole la misma regeneración de Wolverine. Solo que nada salió como se planeaba, haciendo que Wade Wilson sufriera de deformaciones físicas y trastornos psicológicos, y una acelerada regeneración mayor al mutante Wolverine, haciéndolo adoptar la identidad de Deadpool y convirtiéndolo en un antihéroe con trastornos mentales. Este trastornado antihéroe, al ser uno de los más populares, era normal tratar de trasladarlo a la gran pantalla, pero solo sucedió como personaje secundario en la película de Wolverine, donde sin dudas no fue una gran idea, y fue una de las causas de las cuales esta película fracasó, ya que se traicionó al personaje haciéndolo un odioso y pésimo villano, fácil de olvidar y nunca mencionar. Pero quizá las grandes productoras sí saben reconocer sus errores y se dieron cuenta que Deadpool es demasiado bueno para ser enterrado de esa manera. Y hace un par de años decidieron empezar a producir un filme solo para él. La única curiosidad que mantuvo en dudas es utilizar al actor Ryan Reynolds volviendo a interpretar al personaje, ya que fue parte del pasado fracaso de la anterior película, lo cual Ryan ha tratado de revertir la mala fama de su interpretación y mostrando que siempre fue el mejor para darle vida al personaje. La película de Deadpool ya se encuentra en cartelera
y cuenta la historia de sus orígenes, haciéndola una extraña película romántica de acción, y ha logrado que la crítica la tome de buena manera, donde al parecer cumple con las expectativas que se tenían y mostrando una gran justicia al personaje, tomando la esencia única de este antihéroe. La película está protagonizada por Brianna Hunter-Prank como Negasonic, Morena Bakarin como Copycat, Ed Skrein como Ahats, Gina Carano como Angel Toots y claro, Ryan Reynolds como Deadpool, entre muchos más. Sin lugar a dudas, todo parece ser que Deadpool Masacre es la película que se esperaba del personaje, pero como todo, es una cuestión muy personal de gustos. Solo puedo decirte que la disfrutes, ya que está hecha para eso, y dejes atrás el negro pasado del personaje. Si ya la vistes, menciona qué te pareció en la caja de comentarios y dale mano arriba al video. Y claro, suscríbete al canal si quieres recibir más videos como este. Visita nuestras redes sociales como Facebook y Twitter o nuestra página web. Y recuerda, esto es Conector TV y nos vemos en la próxima. Oh.